Siamo con Luca Martinez, quarta player of the month San Montana, scelto dai tifosi come giocatore del mese di febbraio. Ecco a te il premio per questa tua costanza di prestazioni e poi domenica è arrivato anche il gol. Sì, bueno, primero que nada agradecerle a todos los hinchas por haberme elegido. La verdad que es un orgullo. Bueno, uno labura para poder dar lo mejor, para poder aportar lo mío en el equipo y bueno, más allá que no se estén dando los resultados, uno trata de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, creo que en este momento difícil que estamos atravesando, estoy seguro que todos juntos vamos a poder salir de esta situación. Per il tuo gol hai scritto sui social: sono felice per il gol, ma dobbiamo restare tutti uniti, soprattutto per affrontare le ultime 12 partite di questo campionato. En mi red social, creo que, como dije, es un momento muy difícil. Quedan 12 finales en donde tenemos que jugar con el corazón. Nada, creo que tenemos un grupo muy bueno, muy unido. Y es momento de estar todos juntos, tanto como equipo, sociedad, colaboradores que trabajan acá adentro para nosotros y los hinchas. Creo que es momento de tirar para el mismo lado y bueno, estoy seguro que vamos a salir y vamos a poder disfrutar de lo que queda. Arriverà la trasferta contro il Benevento questa settimana, come vi state preparando? C'è carica? Sì, bueno, es un partido muy difícil. Otro de los equipos que necesita los puntos, pero bueno, nos estamos preparando muy bien y como te dije, tenemos que estar unidos en este momento y seguir trabajando, mejorando las cosas que tengamos que mejorar y bueno, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido. Senti una curiosità, hai festeggiato, diciamo, il gol così. Cosa voleva dire? No, para un amigo de Argentina que juega conmigo en River Plate, Gonzalo Montiel. No hace mucho también metió un gol, yo le había dicho que me lo dedique y bueno, justo hablé el día anterior al partido y le dije que iba a meter un gol y que se lo iba a dedicar a él, así que bueno, justo se dio, gracias a Dios. Allora aspettiamo il prossimo e in bocca al lupo. Grazie. Per il Viola Blog di oggi è tutto, grazie per averci seguito. Lucas, un saluto ai tifosi. Un saluto a todos los hinchas y bueno, agradecerles nuevamente por este premio. Avete sentito il cino, ringrazio tutti i tifosi che lo hanno votato. La gioia però del premio e del gol è offuscata dal periodo difficile della squadra che per superarlo dice serve il lavoro e l'unione di tutti, squadra, società e tifosi. Infatti ha parlato anche della trasferta a Benevento, sarà una partita difficile, entrambe le squadre sono alla ricerca di punti, però la Fiorentina sta lavorando forte sul campo. E poi ha parlato del gol e della dedica dello stesso a Gonzalo Montiel, l'ex compagno del River Plate, al quale l'aveva promesso prima di partire.